Señor, abre mis labios. Esperando tus palabras.
fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Cantaré al Señor su vivez, su victoria. Caballos y carros han arrojado en el mar. Tu fuerza y poder es el Señor. Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mis padres. Señor, todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Con el alma de Dios y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad al Señor, todas las naciones. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Después del parto, Virgen, has permanecido intacta. Madre de Dios, intercede por nosotros.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste María a Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, que la maternal intercesión de la madre de tu Hijo,
libre de los males del mundo y conduzca a los gozos de tu reino a los fieles que se alegran al saberse protegidos por la Virgen María. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Madre de Dios, hoy es la tierra nuestras plegarias de la necesidad y de todo peligro. Salve, Madre llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas, misericordiosa, nuestras miserias. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amen.
Buenos días a todos, hermanos. Tengo el gusto de darle la bienvenida a Monseñor Juan Humberto Gutiérrez Valencia, obispo auxiliar de Guadalajara, que en estos días está cumpliendo 50 años de vida sacerdotal y ha querido venir a celebrar y dar gracias aquí al Señor, a los pies de nuestra morenita Santa María de Guadalupe. Bienvenido y felicidades a nombre de todo el cabildo y de todos los sacerdotes de aquí de la Basílica. Le damos también la bienvenida al muy ilustre señor canónigo Rubén Ávila Enríquez, aquí a mi derecha, que también acompaña a su excelencia Monseñor Juan Humberto Gutiérrez, que fue también ordenado junto con él hace 50 años. Entonces también felicidades, Rubén, y oramos también a la morenita por ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre Santo, tú que me has elegido no por méritos míos a participar del eterno sacerdocio de Cristo en el servicio de tu Iglesia, concédeme anunciar tu Evangelio con humildad y valentía y administrar con fidelidad tus sacramentos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
del primer libro de los Macabeos. Cuando recorría las regiones altas de Persia, el rey Antíoco se enteró de que había una ciudad llamada Elimaida, famosa por sus riquezas de oro y plata. En su riquísimo templo se guardaban los yelmos de oro, las corazas y las armas dejadas ahí por Alejandro, hijo de Filipo y rey de Macedonia, que fue el primero que reinó sobre los griegos. Antíoco se dirigió a Elimaida con intención de apoderarse de la ciudad y de saquearla, pero no lo consiguió, porque al conocer sus propósitos, los habitantes le opusieron resistencia y tuvo que salir huyendo y marcharse de ahí con gran tristeza para volverse a Babilonia. Todavía se hallaba en Persia cuando llegó un mensajero que le anunció la derrota de las tropas enviadas a la tierra de Judá. Lisias, que había ido al frente de un poderoso ejército, había sido derrotado por los judíos. Estos se habían fortalecido con las armas, las tropas y el botín capturado al enemigo. Además, habían destruido el altar pagano levantado por él sobre el altar de Jerusalén. Habían vuelto a construir una muralla alta en torno al santuario y a la ciudad de Betzur. Ante tales noticias, el rey se impresionó y se quedó consternado, a tal grado que cayó en cama, enfermo de tristeza, por no haberle salido las cosas como él había querido. Permaneció ahí muchos días, cada vez más triste y pensando que se iba a morir. Entonces mandó llamar a todos sus amigos y les dijo: «El sueño ha huido de mis ojos y me siento abrumado de preocupación y me pregunto, ¿por qué estoy tan afligido ahora y tan agobiado por la tristeza si me sentía tan feliz y amado cuando era poderoso? Pero ahora me doy cuenta del daño que hice en Jerusalén cuando me llevé los objetos de oro y plata que en ella había y mandé exterminar sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por esta causa me han sobrevenido estas desgracias y que muero en tierra extraña, lleno de tristeza». Palabra de Dios. Cantemos al Señor, nuestro Salvador. Cantemos al Señor, nuestro Salvador. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, y proclamaré todas tus maravillas. Me alegro y me regocijo contigo y toco en tu honor, Altísimo. Cantemos al Señor, nuestro Salvador. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante ti. Reprendiste a los pueblos, destruiste al malvado y borraste para siempre su recuerdo. Cantemos al Señor, nuestro Salvador. Los pueblos se han hundido en la tumba que hicieron, su pie quedó atrapado en la red que escondieron. Tu Señor, jamás olvidas al pobre, y la esperanza del humilde jamás perecerá. Aleluya, aleluya, aleluya.
nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En cierta ocasión, se acercó uno y le preguntó: Maestro, ¿qué debo de hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno. Si quieres entrar en la vida, observa los mandamientos. Él le preguntó: ¿Cuáles? Jesús le contestó: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo eso ya lo he cumplido. ¿Qué me falta aún? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en los cielos. Luego, ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue muy triste porque poseía muchos bienes. Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. De nuevo les digo, es más fácil que un camello pueda pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Palabra del Señor. Me ha pedido Monseñor Juan Humberto Gutiérrez que haga la homilía. He aceptado con mucho gusto porque, además de todo, lo considero como un honor. Es habitual en estos casos hacer toda una exposición de virtudes y de méritos de la persona. Sin embargo, es también una oportunidad, más bien, para reflexionar juntos sobre este aspecto tan importante de la vida sacerdotal y de la espiritualidad sacerdotal. Nuestra reflexión pretende ubicarse en este campo, entendiendo la espiritualidad como un camino preciso para llegar a la santidad a la que Dios nos ha llamado a todos y, de manera muy especial, por supuesto, a los sacerdotes. Este camino es ciertamente difícil, aunque siempre necesario, porque sigue el camino de la purificación, del deshacimiento, del soltarse, deshacerse, y del compromiso serio con el Evangelio.
Esta reflexión espero nos ayudará a entrar en nosotros mismos y descubrir en nuestro interior el don del Evangelio, el don de la palabra, el don del sacerdocio. Podríamos preguntarnos, como entrada, ¿qué es lo que hay dentro de mí que me impide moverme hacia el Señor? ¿Qué me falta para dejarme acoger por Él en su reino y vivir una existencia cristiana y sacerdotal más auténtica? El cumplir 50 años de vida sacerdotal es un testimonio, un ejemplo y un aliciente para caminar este camino que otros han recorrido. El joven que se acerca a Jesús le pregunta, ¿qué debo hacer? Con esta pregunta, este joven ya nos aparece como un hombre preocupado por el hacer. Después sabremos que es rico. Su preocupación es cómo emplear los bienes que tiene. Es un hombre que tiene mucha confianza en sí mismo, en la eficiencia, en sus capacidades. Probablemente es alguien que está acostumbrado a comprar lo que quiere. También se manifiesta como alguien que está acostumbrado a trabajar y, por tanto, se pone metas a lograr. Así el Señor le estaría diciendo, ponme una meta, señálame un objetivo, que aunque sea alto y difícil, yo lo intentaré. No importa cuánto cueste, Él lo podrá pagar. Él, fíjense, se pregunta, ¿qué debe hacer para poseer la vida? Jesús no lo rechaza, desde luego. Con mucha amabilidad, trata de aprovechar la oportunidad para plantearle otros objetivos y lo invita a abrir su mirada y su corazón a otras realidades que son superiores a las que él mismo está aspirando. Este hombre se presenta con una grande seguridad en sí mismo. Se necesita mucho aplomo para presentarse y hacer una pregunta semejante delante de todos. Jesús es condescendiente. Ve que hay en él buena voluntad y deseos de superación. El texto de San Marcos dice incluso que Jesús lo amó. Quizás es la pregunta que muchos nos hemos hecho al comienzo de nuestro ministerio sacerdotal. El Señor poco a poco nos va cambiando. Jesús comienza respondiendo acerca de lo que es bueno. Este hombre, bastante preocupado por las cosas materiales, hace una pregunta, desde luego, de acuerdo a su mentalidad. Pero Jesús le hace ver que lo bueno no es una cosa, sino una persona. A veces buscamos tener éxito, realizaciones, fama, pero no nos preocupamos por ser mejores. Por eso le dedicamos más tiempo al trabajo y muchas otras cosas que también son importantes, que a nosotros nos preocupamos de crecer nosotros mismos. Nos damos cuenta que el bien no es una cosa material, sino que el máximo bien es Dios y somos también nosotros. El joven le ha hecho una pregunta a propósito de la vida. Jesús corrige amablemente también la pregunta, pero va más allá. No dice si quieres poseer la vida, sino si quieres entrar en la vida. Dios nos ofrece la vida para que la vivamos, no para que la tengamos como una adquisición personal. No se puede pretender tener un estado sacerdotal para beneficio personal y poseerlo como si fuera un trofeo adquirido. Es necesario vivir la vida sacerdotal como un don recibido, ser verdaderamente sacerdotes. Entendiendo esto como la participación de un amor inmenso y como un dinamismo de interacción en el que se comparte todo, la vida, el amor, los ideales, las penas, las plegarias. Eso es entrar en la vida. Jesús, como vimos, no se sale de la pregunta, pero la corrige suavemente para que la persona comprenda que no está en la justa posición. Jesús le presenta la misma exigencia primordial que existía ya en el Antiguo Testamento. Hay que cumplir los mandamientos.
Este es el primer paso de un verdadero camino espiritual para cualquier cristiano, con mucha mayor razón para los sacerdotes. Este hombre intuye con un cierto grado de madurez que la vida hay que tomarla en serio y no desperdiciarla en tonterías y nimiedades. La vida, hermanos, es el principal proyecto del hombre. Esta vida, cuando se comparte con otras personas, alcanza dimensiones mucho más relevantes y serias. Pocas personas, en verdad, se hacen conscientes de esto. En esta línea va el enfoque que Jesús le presenta cuando le habla de cumplir los mandamientos. Esta persona le pregunta, ¿cuáles? Y Jesús recalca los mandamientos que se encuentran en la segunda parte de la tabla de Moisés. Los mandamientos que se refieren a las buenas relaciones con el prójimo. Estas exigencias, conocidas ya desde antiguo, se podrían también traducir dentro de nuestro contexto en vivir con equilibrio y amor. Eso da sabiduría y sensatez. Los evangelistas Marcos y Lucas señalan precisamente el dato de que estos mandamientos él los ha cumplido desde pequeño, desde joven. Desde luego no basta quedarse en una pasiva complacencia de la propia realidad. Siempre hay una exigencia de algo más. El diálogo entre Jesús y aquella persona, aquel hombre, continúa. ¿Qué le falta todavía? En alguna forma, esta persona sigue insistiendo, tal vez porque se siente insatisfecho y quiere más. Es la situación de muchas personas que, habiendo vivido una vida buena, según Dios, y actuando bien, desean acercarse más y acceder en su corazón, buscando nuevos caminos, nuevas formas, nuevos retos para llegar a la perfección. Se sienten llamados a grandes cosas. Esa es la vida del sacerdote. ¿Qué me falta aún? Él ha comprendido perfectamente que el hombre que tiene en sí un insaciable deseo de infinito, de profundidad y de relaciones sin límites, no se debe detener ante las cosas superficiales y ordinarias, a menos que acepte una existencia superficial y vana y se contente con la mediocridad de la vida sin retos ni luchas ni deseos de superación. Cuando esto sucede, y puede suceder en la vida sacerdotal, comienza la vida sin alientos, sin sentido y sin alegría. Es el camino de la sinrazón y de la vida absurda. Por eso muchos, tristemente, se han retirado. Por el contrario, cuando encontramos en nosotros que hay algo que exige más, que exige profundidad y que busca superación, entonces se abre el camino de la perfección y de la totalidad. Comienza entonces el verdadero camino de la espiritualidad. La respuesta de Jesús es, si quieres ser perfecto. El planteamiento es simple. Si realmente estás decidido a hacer, no a hacer del verbo hacer, sino ser aquello a lo que estás llamado, libérate de lo que te estorba. Cuando nos encerramos en nuestros egoísmos baratos, en nuestros caprichos, automáticamente nos estamos cerrando a la posibilidad de una realización mayor e intentamos disfrazar nuestra mediocridad y falta de decisión a través, tal vez, de un activismo sin sentido. El Señor le exige a aquella persona, a aquel hombre, una renuncia y un desprendimiento. Lo que en verdad le está diciendo es, libérate de todo lo que es tu vida habitual, todo lo que es la rutina de la existencia, de todo aquello sobre lo que te apoyas y que hace tu vida tan inmóvil y tal vez tan inútil, tan estática, tan carente de sorpresas y tan burguesmente honesta. Jesús le está pidiendo algo que en realidad le parece bastante absurdo. Después del cumplimiento de los mandamientos, en el camino de la vida espiritual, la exigencia es la renuncia, el desprendimiento, la ascesis. Esto implica
la purificación de los afectos desordenados que provocan apego a las cosas, a las personas, a las circunstancias y que propician, por tanto, esclavitudes y parálisis espirituales. En esta línea va la exigencia de Jesús: ve y vende todo lo que tienes, libérate de todo lo que te ata a tu propio mundo, que te has construido a la medida de tus caprichos y necesidades, porque el mundo de Dios tiene otras dimensiones y otras reglas. En el caminar de un sacerdote es necesario que se libere progresivamente de su egoísmo, que siempre acompaña como sanguijuela aún al más grande amor, y se libere de sus pequeños apegos, que son como arenillas en el fino engranaje de la vida espiritual. Liberarse de las actitudes de imposición, capricho, intolerancia, incomunicación, recelo, chantaje emocional, fatiga, etcétera, etcétera. Es necesario también luchar por liberarse de las diferentes imágenes que nos hemos formado de nosotros mismos. El sacerdote trabajador, sumamente delicado a lo suyo, pero nada más, incapaz de colaborar. Del sacerdote perfecto, pero intolerante e inaccesible. Del hombre muy capaz, pero que todo lo reduce a racionalizar y no se abre a la ternura y al sentimiento. Del sacerdote de éxito, pero que es un fracaso en su vida privada. De la imagen de hombre maravilla, farol de la calle y oscuridad de su casa. Del sacerdote consejero, pero que no sabe escuchar a Dios ni dialogar con los demás. Del sacerdote muy ejecutivo o profesionista, que domina todos los campos del saber y de la técnica, pero no domina lo único importante, que es el amor. Jesús le explica bondadosamente el porqué de esta paradoja y qué se le pide: tendrás un tesoro en los cielos. Cuando da el salto y asume la exigencia de Jesús, se pone en una situación de dependencia total de Dios, pero también en una situación de dependencia completa de los demás. Entonces, sí se puede decir que nos la jugamos por Dios y por la Iglesia. Es importante que todos reflexionemos, especialmente los sacerdotes, sobre esta realidad. A partir de esta nueva postura en la vida del sacerdote, cabe relacionar la expresión de Jesús con la coherencia que debe haber en una opción por el amor. Ve y vende todo y dáselo a los pobres. Es necesario compartir el amor. El sacerdote que ama con la fuerza del amor de Jesucristo por la Iglesia no puede dejar de ser testimonio vivo del amor al compartirlo con toda la Iglesia a través de una acción de servicio activo y de apostolado. Dar a los pobres significa abrir el corazón a los demás y compartir vida y amor. Nadie tiene mayor amor, nos dice Jesús, que el que da la vida por los amigos. Ya no hay otra cosa que apostarle. Se apuesta todo por el amor. Ya se tiene un tesoro en los cielos. Ahora sí es realmente posible seguir a Jesús. Una vez cumplido esto, ven y sígueme, le dice Jesús. El seguimiento de Cristo comienza con la libre y total aceptación de la vocación a la que Cristo llama al hombre. Esta aceptación nos hace discípulos de Cristo. Ser discípulo es ser introducido progresivamente en el misterio de la persona de Jesús y ser hecho partícipe de su misión. Se experimenta entonces una pertenencia a Cristo que es percibida como un vivir arraigados y fundamentados en el amor. Signo distintivo del discípulo es la imitación de la vida de Cristo. El seguimiento de Cristo supone romper con todo lo anterior, por bueno que sea. Supone perder el equilibrio en el que vivíamos. Solo entonces podremos ser lo que verdaderamente debemos ser y tendremos la plenitud de la vida y la autenticidad a la que aspiramos en lo profundo de nuestro corazón. Esa es la propuesta de vida que nos hace Jesús. Es la propuesta de vida
que Monseñor Gutiérrez y muchos otros sacerdotes han aceptado. Vivir una auténtica espiritualidad, un crecimiento según lo que Dios espera de nosotros. Felicidades, Monseñor, por sus 50 años de vida sacerdotal y gracias por su ejemplo, su testimonio y su entrega. Que Dios lo bendiga. Oremos, hermanos, al Señor, que con su Espíritu santifica a la Iglesia y por medio de sus ministros la ilumina y gobierna. Después de cada petición diremos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. ¿Verdad? Por nuestro hermano, el Señor Obispo, que hoy celebra su 50 aniversario de su ordenación presbiteral, para que lleno de la fuerza del Espíritu Santo, que recibió y saciado de la palabra divina, enseñe adecuadamente al pueblo que tiene encomendado. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que, ejerciendo fielmente su ministerio, congregue al pueblo en la unidad y se salve él y los fieles que tiene encomendados. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que se entregue al bien de la Iglesia y de los fieles que tiene encomendados, no como déspota, como sobre heredad de Dios, sino como modelo de rebaño. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que cuando aparezca el Supremo Pastor, pueda rendir buena cuenta en la administración que le fue confiada y alcance el premio de su trabajo. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor y Creador de todo reciba en su reino al Señor Obispo, Señor Juan Humberto Chávez Valencia, que incorpore a nuestro hermano al presbiterado diocesano, a sus padres, a sus familiares y amigos, y a todos los que lo acompañaron en la ordenación y primera misa y nos han precedido ya en la morada eterna. Oremos. Te rogamos. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California, oremos. Acoge, Señor, la oración de tu pueblo, y tú que has querido consagrarme y escogerme para servir a tu Iglesia, concédeme la gracia de ser siempre fiel al ministerio que me has confiado. Por Jesucristo nuestro Señor. Presentamos, Señor, por el pan y el cuerpo.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza para que aumentes en nosotros el espíritu de servicio y lleves a su plenitud lo que sin méritos propios nos confiaste, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, ya que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu unigénito pontífice de la alianza nueva y eterna, y en tu designio salvífico has querido que su sacerdocio único se perpetuara en la Iglesia. En efecto, Cristo no solo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino que con especial predilección elige a algunos de entre los hermanos y mediante la imposición de las manos los hace partícipes de su ministerio de salvación, a fin de que renueven en su nombre el sacrificio redentor, preparen para tus hijos el banquete pascual, fomenten la caridad en tu pueblo santo, lo alimenten con la palabra, lo fortifiquen con los sacramentos y consagrando su vida a ti y a la salvación de sus hermanos, se esfuercen por reproducir en sí mismos la imagen de Cristo y te den un constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando llenos de alegría. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, Señor nuestro, tu Hijo, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos su amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo el cardenal Norberto, a sus obispos auxiliares, a Monseñor Juan Humberto Gutiérrez, obispo auxiliar de Guadalajara, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre de misericordia, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor.
y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oh,
Oremos. Por la gloria de tu nombre, Señor, he celebrado con gozo el misterio de la fe en el aniversario de mi ordenación sacerdotal. Haz que manifieste con mi vida al Cristo que ofrecí y recibí en este sacrificio, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Agradezco a Dios nuestro Señor por todo lo que me ha concedido en estos 50 años de vida sacerdotal. Agradezco a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que me ha acompañado con gran ternura. También a todas las personas que han compartido conmigo estos años. Y hoy de manera especial al señor rector de la Basílica de Guadalupe, que ha querido recordarme lo que es la espiritualidad del sacerdocio, algo muy importante para continuar con ánimo esta vocación que Dios me ha concedido. Agradezco al Cabildo que ha querido compartir conmigo esta acción de gracias. Muchas gracias a todos. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz.